vamos a hacer unas papas postizas, una vaina bella. Y las vamos a hacer con este puré que me sobró de una comida que hice este fin de semana. Entonces mi esposa me dice, ¿qué hago con este puré trufado que sobró, que estaba delicioso? Guárdamelo. Entonces aquí les voy a mostrar una idea para hacer cuando le sobre puré de una comida. Bueno, aquí tenemos este puré. Más o menos lleva 24 horas en la nevera. O sea, está completamente frío. Lo acabo de sacar de la nevera. Entonces, vamos a agarrar el puré y vamos a hacer como una bolita, como una coquita, así. Entonces, esto lo vamos a rellenar. Lo podemos rellenar con varias cosas. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, me sobró este queso holandés. Vamos a hacer unas de queso. Voy a hacer una aquí con este blue cheese, que tenía también un pedacito en la nevera. Lo voy a mezclar con un toquecito de queso mozzarella. Así, como un nido. Voy a hacer otra con este prosciutto que me sobró. Lo piqué así en pedacitos bien finitos y lo voy a mezclar también con un toque de queso mozzarella. A esto se le puede poner lo que quieran, lo que tengan disponible. Tocineta, le pueden poner cualquier tipo de queso, etcétera. La forma más fácil de hacer esto es así. Hacen una bolita. Hacen una bolita aquí con el puré. Hacen un hueco aquí en el centro. Y eso lo rellenan con lo que les dé la gana. Bueno, entonces cuando las tenemos así, simplemente las cerramos. Hacemos una bolita perfecta. También se puede rellenar con carne molida, con pollo, con lo que quieran. Hoy lo estoy haciendo simplemente con sobras, todo lo que me sobró del fin de semana. Bueno, cuando ya tenemos las bolitas así formadas y rellenas, agarramos aquí dos huevos, los batimos, listo. Entonces vamos a arrancar. Primero la vamos a tirar aquí en harina. Esto es harina de trigo regular. Listo, las cubrimos así con harina. De ahí las tiramos aquí en el huevo. Queden bien cubiertas. Esto de aquí. Las tiramos aquí en pan rallado. Perfecto. De aquí, nuevamente las tiramos aquí en el huevo. Y esto lo que vamos a hacer es dos capas de pan rallado para que quede un poco más gruesa la panadura. No se nos salga el relleno. Y nuevamente agregamos aquí el pancito. Listo, ahí está la primera. Ahora repetimos el proceso. Ponemos aquí aceite bien caliente. Lo vamos a freír hasta que queden bien doraditas. Así doraditas las retiramos y las ponemos aquí en una bandejita para que se escurran. Bueno, ya tenemos nuestras papas listas. Entonces, para emplatar esto, yo voy a ponerle un toque de esta salsa, que es salsa brava. Si no saben hacer esta salsa,
busquen acá abajo la receta de las patatas bravas. No necesariamente tienen que utilizar esta salsa, pueden utilizar la que quieran, salsa tártara o lo que tengan a la mano. Entonces vamos con esto. Prosciutico. Salimos premiados. Miren esa vaina. Crocantica por afuera y suavecita por adentro. Espectacular. Vamos a ver esta que tal. Miren eso. Wow. Y esa belleza. Aquí está el quesito. Wow. Hey. Vaina bella. Brutal. Bueno, ahí les dejo una idea de, en vez de botar el puré que les sobra o recalentarlo, lo convierten en una vaina que sea de otro nivel. Así que bueno, ahí se las dejo. Que la disfruten. Nos vemos.